sigue reincidiendo en violaciones porque no hay un castigo ejemplar. Esa es la realidad. Y hoy vamos a seguir insistiendo en el tema de la castración para todos los violadores. Y la vamos a llevar al Congreso y lo vamos a lograr. Y el que esté en contra de eso, pues estará a favor de la violación, sin lugar a dudas. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, luego de ser cuestionado sobre un presunto caso de abusos sexuales al interior del albergue Rafael Nieto Compián, señaló su propuesta de castración a violadores y pena de muerte para feminicidas. El gobernador del estado indicó que se tiene que investigar más a fondo qué fue lo que sucedió hasta que se llegue a las últimas consecuencias, dado que no se puede pasar por alto los temas relacionados con violaciones. Gallardo Cardona señaló que ha sido muy enfático en decir que se debe de acabar los temas relacionados a violación en San Luis Potosí y que seguirá insistiendo con las y los legisladores. Gallardo Cardona señaló que ha sido muy enfático en decir que se debe de acabar los temas relacionados a violación en San Luis Potosí y que seguirá insistiendo con las y los legisladores en el tema. El gobernador de San Luis Potosí consideró que la reincidencia en la violación tiene que ver con que no existe un castigo ejemplar, razón por la que debe existir una penalidad que tenga el efecto de inhibir a los delincuentes.